arroz. Muchísimas gracias. Hasta gracias, luego. Javier. Gracias. Abra. ¿No? Abra. Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, cofundador del canal Funda Ya Estabal, Alberto Burton. Mi querido compadrazo, ¿cómo te trata la vida? Todo bien, y a ti, y creo que más que, más que mi presencia, la presencia que tenemos enfrente de nosotros ha marcado una gran etapa en lo que vendría siendo el canal de Casa Baviera, y les queremos, nos acaba de llegar hoy. Así es, ahorita. La placa el martes, y la vamos a grabar ahorita, y hoy mismo se sube, amigos. Martes, 14, creo, de septiembre, 14, sí. Porque me parece que fue 13 el día de ayer. Sí, es martes 14 de septiembre, y sobre todo que, yo creo que no hay mejor emoción en la vida que los logros, decía una antigua pieza del Renacimiento, que bueno, aquí era virreinato ya mexicano, ¿no? Sí, claro, ya. En el virreinato, la encontraron ahí en Catedral de la Ciudad de México, que decía, todos los bienes del mundo pasan presto y su memoria, güey. O sea, que todos los bienes del mundo pasan, te vas a morir, y salvo la fama y la gloria. Salvo como lo que vendría siendo un legado. Exactamente, la fama y la gloria no se refiere a algo presumido, sino a algo que dejas un legado. ¿Qué es esto? Pues ser el primer canal VirTuber. Sí, es un sí. Nuevo término que estamos manejando, VirTuber. O sea, así como hay ciertos gremios, los gamers, etcétera, pues acá hay VirTuber, ¿no? Sí, sí. Y somos el primer canal, creo yo, de habla hispana. No, o sea, no solo de Latinoamérica, no, de habla hispana, en 100,000 suscriptores. Creo, y no estoy seguro de los datos, porque he tenido un poquito de, pérdida un poco por lo mismo de que ya no estoy ingiriendo alcohol desde hace algunos días, inclusive semanas, y te digo algo súper revitalizante para ti, creo que es la primera placa que reciben unos güeyes que hacen videos de cerveza, güey, a nivel en todo el mundo, güey. Algo ya, digamos, trascendente, güey. Sí, así como los que hacen cine, música, reviews, etcétera, pero de, tú dices, de VirTubers, pues. Sí, sí, VirTubers, el nicho de hacer videos de cerveza. La primera placa está en esta mesa, justamente donde en esta misma mesa empezó todo. Sí. Hace casi 7 años, 6 años, no, entonces. Como 6, yo creo, bueno. Yo creo que hay que checar la fecha. Mira, 2017, 18, 19, 20, 21, 5 años. Tú te acuerdas clarito, ¿verdad? Porque sí, tú entraste aquí a ayudarme después de tu cumpleaños, sí, en septiembre. Y yo me acuerdo que. Y fue en noviembre cuando se subió el. Tú te metes al canal de Casa Baviera y en acerca de, o sea, una pestaña. Sale el dice noviembre. El noviembre de. Creo que es 11 de noviembre. Sí, güey. Ya viene el aniversario de que se fundó el canal, güey. Todavía el Rose. Que es una sorpresa y que viene el Rose. Señores, y ahorita nos acaba de confirmar por teléfono el Rose Master. No les vamos a decir quién es, pero creo que ese Rose Master no había alguien mejor que él. Sí, sí. Querido sí. En el canal, muy querido. Muy querido. Pero alguien que decíamos tiene tanto compromiso laboral, güey, que sí. Nos va a mandar al quiote, o sea, y no va a jalar. Y nos dice, sí, entonces. De volada dijo, va. Lo dices tú, lo digo y lo decimos los dos. Entonces sí, sí, sí. Estamos muy no lo esperaba, al menos yo, y creo que tú tampoco, y que él venga sí. Es algo muy gratificante. De Rose Master, ¿no? Rose Master. Así es, cara. Entonces pues mira, pues, mira, yo no quiero ese decir, Rose va a estar muy pero mira, ya quiero cerrar un poco la boca, ¿y qué te parece? Híjole, el unboxing, ¿no? El unboxing, sí, lo amerita, amigo mío y del alma, ya más que aval y todo. Ay, esto, claro. Para mí compartir una experiencia, una vivencia de esta manera, como tú lo comentaste y como yo lo comenté tal vez algunos años, este es nuestro título de universidad. De YouTube, en lo sí. Que más nos gusta hacer, que es hacer videos. Bueno, a mí me gusta hacer sí. Videos, me gusta tomar mis cervecitas, pero ahorita estoy... Estás en un proceso. En un proceso de dejarlo definitivamente, por décima quinta vez,
Pero ahí vas, ¿no? Ahí vas. Pero nunca me rindo, nunca me rindo. ¿Sabes qué te admiro, cabrón? Que tú eres literal el Charlie Sheen de los VTubers, güey, de la cerveza. Sí, güey. Charlie Sheen no era un personaje, en la vida real era así, güey, era un desmadre. Sí. Y tú lo ante las cámaras dices, güey, pues estoy luchando, es una estoy lucha. Estoy luchando y para muchas personas les merma. Dicen, esto es un dulcecito que te la cerveza. ¿Cuál si agarraste? No, ah, mírala. Ah, no, sí. Ah, sí, mírala. Casual, agarré una lagercita. Ligerita. De Schlenkerla, ¿no? Tranquilón. A pico de botella, pues es casual, o sea, casual, no diario va a estar uno catando ni nada. Por favor, quítense eso, sí, de la cabeza, sí, sí, de ser mamadores. Esos mamadores nos alejan al mundo de la cerveza, al público en general. O deja que nos alejen, no... Ayuda a evolucionar, güey. Sí, sí, sí. Todo ese término en... Güey, que... en Alemania yo vi que la gente también se las echaba pico, sí, de botella. Y pero pasa. Bueno, ese va a ser un tema para otro video, para yo otro creo. Video, pero... Mamadores cerveceros. Es más, una... Puede ser una... Una sección, colección, una sección, güey. Del canal, güey. No estaría mal. No estaría muy mal. No estaría para nada mal. Y otra que estaría bastante buena, que decirles, como dices, esto para nosotros es una carrera muy nueva... a nivel medios de comunicación, youtuber como tal, para mí esto representa, como tú dices, la primera graduación, que es el botón de plata, güey. Sí. Es como si hubiéramos acabado nuestra prepa de youtubers, güey. La universidad, claro, yo creo, claro, ya sería el botón de, claro, de oro. De oro. Mira, para mí eso es una universidad. ¿Sí? Y te voy a decir algo, yo he estado en diferentes universidades y nunca he estado tan agradecido con algo que llegue de esta manera. Entonces, se siente muy bonito. Bien bonito. Okay. Cuando, es que tú me lo comentaste hace rato, me dijiste, es que ahorita que ya lo tenemos en las manos, se siente bien muy bien, muy, sí, bien. Pero cuando nos llegó la noticia de que ya venía, era cuando como, llegó el email, ¿no? Era como que la felicidad al pleno momento en el que estás viviendo la vida. Cuando te llega el email, ¿no? De prepárate, y hasta ahí viene el hashtag, ¿no? Demuéstranos qué vas a hacer de unboxing al hashtag YouTube, sí, Creators, sí, sí, Awards, ¿no? Sí, claro. Sí, no lo hice yo el hashtag, ese ya viene de fábrica. Ya viene de fábrica. Se quieren dar cuenta de cada unboxing que se hace. Y Alberto, te quiero decir algo aquí delante de las cámaras, tú no te lo esperabas. Ok, dímelo. El honor es tuyo. Ok. Es tuyo el honor. Yo me acuerdo un día que te dije, cuando creo que no teníamos ni siquiera 30,000, o sea, creo que no teníamos ni 5,000, y tú me dijiste, oye, Alberto, o sea, estábamos tan decididos, sí, sí, y sí, también sí, te sí voy a decir algo, cuando empezamos el canal estaba seguro que el día de hoy iba a llegar, güey. Tú lo tenías en mente, ¿no? Sí, güey, sí, a sí, huevo, sí, cabrón. Sí, y ahora lo que comento es de que me llena mucho la ilusión poder hacer eso, entonces es, no, está es chapa, tuyo el honor, está cabrón, chapada en oro, entonces digo en, enséñales en, que viene completamente cerrado, sí, ¿no? Está chapada en plata bañada, nada más y nada menos. ¿Qué crees que me enteré, güey, antes de que lo abras, wey? A ver, dime. YouTube obviamente no tiene una fábrica para hacer premios, lo manda a hacer con una fábrica riatas, güey, de hacer premios. Estos vatos, güey, de awards, ahí les dejaré a lo mejor hasta la liga en la descripción, güey. Son los que le hacen los premios a los MTV Awards, güey. Son los que les hacen los premios, güey, a agentes del cine, festivales de cine. Son los que hacen los premios también los vi Oscars. Ahí para Oscars. O sea, esta empresa hace otro los premios pedo más cabrones del mundo. Te puede hacer desde un premio de un botón de plata hasta un premio como el Oscar. Uh-huh. Aunque no, pero ahí te va, pero ahí te va el dato, güey. Ahí te va el dato bien, este cabrón, es el detalle, güey. Este es el detalle, güey. ¿Sabías tú, güey, que en realidad el Oscar pues está bañadito en oro, ¿no? Claro. Pero en realidad el Oscar no es para cualquier famoso tan caro, o sea, es una estatuilla que no representa un valor que sea oro macizo. Yo me lo gané por eso. Me lo gané, o sea, el rollo es, no es tan caro, cualquiera puede comprar una joya más cara, Swarovski, sí, o... Sí, sí. Tú puedes comprar un Oscar por 20,000 pesos y aunque no hayas ganado nada, te lo venden. Una réplica. Pero esto es diferente. Esto es muchísimo, muy diferente, ¿sí? Entonces creo que comenzaré. El honor es tuyo. Yo güey, por eso güey, te llamé a ti, güey. Gracias, yo dije, güey, no puede haber mejor persona para hacer el unboxing. ¿Y quién mejor que con inició todo? Aquí en este mueblecito al lado, ahí inició no, el primer no, video, inició, cabrón. Inició, yo estaba aquí, tú estabas acá y Armando estaba acá. Y fue cuando te dije, en el 2017, sí, ¿te gustaría hacer 16, un...? 16, creo. No, ya ni más, hay que checar la fecha. 17, te dije. No, 16... Tienes toda 16. La razón. Y te dije... Ahorita ahí pondremos la fecha. Uh-huh. Estará apareciendo el original. Te dije, oye, Luagui, te gustaría hacer un... Tú tienes una maestría para explicar sobre cervezas y yo sé grabar, sé producir. Hey. ¿Te animas? Y, güey, hey, me diste el sí en el trabajo, güey, y en eso.
y después se formó una sociedad y después tal vez fue una ruptura y ahorita estamos aquí más que como... Compartiendo un premio, un logro. Un logro. Un logro, güey, un logro. Entonces, para logro. La gente que está aquí, también es el logro de ustedes. De hecho, fíjate, como dices acertadamente, da la casualidad que se sale la que era mi empleada aquí, una uh-huh. muchacha, ¿no?, que era mi empleada. Fíjate, yo confío tanto en la gente, güey. Lo sé. Yo duraba hasta 2-3 semanas sin venir a la cervecería, güey. Y ya los vecinos me dijeron, es que no manches, a veces avientas tú una semana sin abrir, le vale riata, güey. Y de repente tienes al Burton aquí asomándose ajá. porque quiere una knock-knock. Tú eras mi cliente frecuente y también como que me dijiste, ay, güey, ¿por qué ya no abres? Y dije, ¿cómo, güey? Pues si hay una empleada. No, pues no. Y de repente la muchacha todavía se da el lujo de decirme, no, me voy a ir a hacer una carrera de modelaje y la chingada. O sea, le valió madres. Y ya, pues vete, ¿verdad? Sí, y yo dije... Aquí, sin resentimiento. Sí, yo dije, tiene que haber aquí alguien encargado de resguardar el Templo del Dolor que ame la cerveza. Y me acuerdo que... Y mi esposa, güey, fue la primera que dijo, ¿sabes qué? No puede haber alguien mejor que un cliente frecuente, güey. Y tú cumplías el perfil de que eras egresado de la... Ya habías acabado tu prepa y eras mayor de edad por días. Ajá. Y aparte tenías el amor de la cerveza. Yo me acuerdo que venías por una, güey, era tu regla así diario, sí, venir por sí, una. Sí. Es algo a veces que... ¿Era cuando veías Breaking Bad, no? No. ¿O no, era más para...? No, vi Breaking Bad por primera vez y me la chuté como en 2 semanas. Ah, sí, sí. Cuando tenía 16 años, o sea... Y en el 2000, bueno, y cuando tenía ya 18 fue cuando ya venía con ustedes... Poco a poco se hicieron mis amigos. El primer tarro que me regalaste fue uno de la Chuf. De la Chuf, sí. O sea, hay recuerdos que nunca se te olvidan. Portavasos y la chingada, ¿no? Hermoso, entonces, pues bueno. ¿Y te acuerdas que, bueno, entraste aquí a chambear nomás, así ya por último, recapitulación. Y yo empecé a subir fotos de la cerveza con texto y dijiste, eso está de hueva, güey. Mejor tú tienes facilidad de palabra y te explícalo. Wey. Pero jamás ibas a salir tú en cámara, tú me dijiste yo. Yo te dije, y cuando y haz de cuenta que grabamos el video aquí, ¿te acuerdas? De cómo servir una cerveza. Sí, fue el primero. Sí, creo sí. que fue después. Métodos para servir una cerveza, Bach, Simón. Y creo que fue una Lager, que fue una Cristal de Cuba. O Palma sea, Cristal. Palma Cristal, entonces. Yo te dije, yo no quiero. Y un día pasaron 6 meses y yo voy a tu casa y dijimos, lo retomamos, güey. Ah, es que nomás se subió un video al canal, ¿verdad? Y se dejó así. Nos valió reata. No nos valió como que... No se daban las penas. No se dio. ¿Eh? Y ese día que voy, tú me dices, güey. Sale en cámara, cabrón. Sale en cámara, güey. Y estoy a punto de decirte que no y te agradezco un chingo también, güey. Que me hayas dado el valor de estar enfrente de una cámara... Porque para mí nunca fue un problema, pero yo me sentía una persona que era mejor en producción. Entonces, pues bueno, ya estamos abundando mucho. O sea, aquí está quien me enseñó a editar. Yo me acuerdo cuando me enseñaste a editar. Y yo estoy aquí con la persona que me enseñó de cerveza, güey. No, gracias. Entonces, pues... El honor es tuyo. Y más con ese... Con este cúter, ahí les va. Nos lo mandó un suscriptor de regalo, güey, para empezar. ¿Te acuerdas? En el 2018. Un suscriptor dijo, para que hagan unboxings chidos, ahí les va, güey. Aquí tenía... El logo de Casa Baviera. Ajá, pero pues... ¿Se le despegó? Sí, sí, sí. Entonces creo que igual y esa persona ya no ha visto videos concurridamente. Uh-huh. Y si lo ve, comenta, por favor. Dime, fui yo. Y la otra, güey, ahí te va. ¿Cuál fue la otra, güey, perrona, güey? Ese cúter es hasta la fecha con el que Chavana corta cartón para mandar cada envío. ¡Este cúter, cabrón! Esta madre. Le hemos cambiado la navajita, pero el cúter es el mismo. Sí, porque de repente se oxida, güey. Entonces, pues aquí está la cajita original de YouTube. Te recomiendo ir a Hiperlumen en León y te venden navajitas que no sé... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no vayas a rebanar ahí! Y ahorita se rebana, güey, y ya la cagué, güey, en directo nuevamente. No, pues ya le tocaba, güey. Rayón ahí histórico. No, para nada. Bueno, aquí comprendo. Creo que trae sello de paquete inviolable, güey. Ahí está, a huevo. Ok, aquí está el sello inviolable. Ahí está, güey. Es un nombre interesante. Paquetería UPS, güey. Ahí tengo el video ahorita que me llegó mi hermana, me grabó con el celular ahorita que llegó el vato de UPS, güey. Todo uniformado el güey y todo el pedo. Sí, no, o sea. Son muy formales, güey. No, YouTube y. Viene de Laredo, Texas, güey. No, ¿era, no, wey? No, lo hay, o sea, a ver, enséñaselo. Ay, perdón. ¡Ay, ¿verdad? La verga! Casi tengo así. Está bien filoso, Chavana. No, pasó nada. Enséñales, güey, de Laredo, Texas, cabrón. Laredo, Texas. Yo sé que iba a venir de California, güey, ya ves que las oficinas están en...
en este, las oficinas están allá en California de Laredo, Texas, sí, cabrón. Güey, y son tan presentables que llegan y con su trajecito y... Sí, güey, su short acá de UPS, güey, y sus botas y la madre, cabrón. Sí, como yo me voy a la escuela nada más. No, que las paqueterías locales. No, que llegan mermas. Sí, cabrón. Ok, me puedo. Oye, y que llegara rota, güey. Que estuviera rota, güey. Pues ni modo. No va a pasar. No mames, cabrón. Ah, güey, traes tu dije acá de... Sí, quiero que lo vean, hay mucha gente. ¿Es de Allinger o cuál es, güey? Es el Celebrator, güey. Ajá, exactamente. Se ve perronca, güey. Un día cómprense una cadenita de plata, de oro. Y más la cheve, ¿no? Y más la cheve, que también está un poco carita, pero vale. Pero lo vale. Te pases de verga. ¿Sabes cómo me siento antes de que lo abras, güey? ¿Cómo me siento? Ahí te va, güey. Antes de abrirlo. ¿Te acuerdas, güey, de un capítulo? Tú estás morro, güey, pero hubo un capítulo de Los Simpsons donde Bart... Milhouse y otro cabrón que se llama Tres Hombres y una Historieta, güey. Compran un número del hombre radioactivo del cómic, sí, entre los tres, güey. Y tenía que estar rolando en la casa de cada uno, sí, un día, güey. ¿Sí lo viste ese capítulo? Lo recuerdo, pero porque en mi infancia, güey, bebía casi que de a huevo los capítulos de Los Simpsons. Ya los refritos, ¿no? Por mi hermano, güey. Y acá es como que lo quiero hacer, pero no. ¿Qué es hasta el cafecito? Pero no es café, es té, güey. Ah, es té, güey. No, es té, güey. No, de hecho ya también tengo un poco prohibido el hasta café, el café, güey. Sí, güey. Sí, por ya. El sistema nervioso acá. Vete a la verga. Dios santísimo. Güey, nunca creí que iba a estar compartiendo. No, mames, el honor era tuyo, güey. Yo por eso dije, nada, güey. A ver. ¡Vete a la ver! No. Este es cartoncito, pero es hasta cartoncito, se ve padre, ¿no? Pero vale varios dólares. La silica, ¿no? Para que no se... Para que no se... La humedad. ¡Ah! Lo voy a mostrar en reconoce cámara. A tu crew, a tu equipo, ¿no? ¿Qué es eso de lo que hablamos? Es lo que hablamos ahorita. Platícales, güey, de lo que hablamos. O yo les platico como quieran. Creo que mejor se los dejamos a... A que lo investiguen. A su interpretación, güey. Porque son tan inteligentes que comprenden mucho el inglés. Entonces, bueno, esto es... Esto hay que guardarlo. Esto hay que guardarlo. Vamos a hacer uso de... Ten ahí en una libretita. Ahí te va lo que yo sé con los cómics, güey. La tinta, güey. A ver, yo no, para nada. En los cómics, para nada. No mames, güey. Entonces, ahí está, güey. ¿Qué te dije, güey? ¿Qué te dije? Ahí está, güey. Uf. Fue lo que te dije, güey. Fue lo que te dije. Se lo enseñé y la gente lo va a ver. Ahora. Acá lo ponemos, güey. Aunque no me vea en cámara, creo que lo tengo que agarrar parado. No, Luigi, no. ¡Ay! Oye, que viniera mal escrito, güey. Un pito bien parado, no sé. Mira, tiene su esponjita. Sí, lo abrimos, güey. Al revés, güey. Vete a la verga. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La carta que mandan, güey, firmada, güey. No, esa la voy a enmarcar, güey. Tiene que estar aquí en el bar, enmarcada, güey, acá. No. Que cada visitante que venga al Templo del Dolor, güey, se quiera tomar una foto ahí, que sea el selfie point, cabrón. Y me dejes, por favor, Léela, güey, por favor. No. Está bien emotiva. A ver, échale. ¿Recuerdas tu primer suscriptor y el número 100 y el número 1000? A huevo. Es probable que sí, y estamos seguros de que recordarás el número 100,000. A huevo, cabrón. Puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en YouTube, que un amigo les haya contado sobre ti o que de uno de tus videos haya aparecido en recomendaciones. A huevo, cabrón. No importa cómo llegaron a tu canal, lo importante es que se quedaron aumentando debido a tu voz única y al interés por permanecer en la comunidad, el nicho, entre paréntesis quiero agregar eso, en el crecimiento que estableciste. Así es. Nos emociona observar el desarrollo de una comunidad y nos enorgullece reconocer tu increíble logro de 100,000 suscriptores, nada más 100,000. Y sí, eso es lo importante, y al interés por pertenecer a la comunidad en crecimiento que estableciste. Nos emociona observar el desarrollo de tu comunidad y nos enorgullece reconocer tu increíble logro de 100,000 suscriptores con el premio de plata para creadores. Felicitaciones.
Sabemos que hay muchas más historias que quieres compartir en tu comunidad. Fans tienen muchas ganas de que interactúes con ellos y las impresiones aún más con compromiso y creatividad. Esperamos que sigas creando contenido y desarrollo de tu comunidad. Estamos ansiosos de conocer tu próxima creación y te apoyaremos durante el proceso. ¿Quién sabe? Quizás cuando al millón de suscriptores llegues, nos comuniquemos contigo y te preguntemos si recuerdas a tu suscriptor número 100,000. ¡Oh, está bien emotivo y viene firmado! Saludos. Güey. Y nada más y nada menos que el jefe de departamento de... Susan Wojcicki, güey. Ajá. Directora general de YouTube. ¿Viene en pluma, güey? Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿O viene en tinta, güey? No, sí, es pluma, güey. Es que no está escaneado, es pluma, güey. No, sí es pluma, es güey. Pluma, no, güey. Es un facsimil, sí es... Mira, lo voy a mostrar. Miren, no mames, cabrón. No, y ve esto. Ah, su tarjeta personal para lo que necesitemos. Ahí la cámara tiene muy, muy, muy buena resolución. Entonces estoy seguro que la pueden leer. De que es pluma. Muy bien. Y qué detallazo que lo manden en español, güey. En el idioma de cada creador, ¿no? A ver, aquí hay un poco de sombra. Aquí se ve menos. Es pluma. No mames, esta es la empresa, güey. Society Awards, güey. La que hace los MTV Awards. Todo. O sea. Y dice, güey. Lo empacó Ricky, porque yo vi un video, güey, donde a mano los empacan, no es cualquier mierda, pero ahí te va, lo empacó este vato, güey, cualquier daño él responde, güey, aquí dice, güey, la tarjeta, güey. Entonces, por favorcito, creo que... Esa va con esa. Creo que usted tiene que guardar este, esto. Esto, porque... Creo que usted tiene que... Bueno, y también, a ver un folder, güey, a ver algo... No, lo vamos a... Así a... Este sí lo vamos a enmicar junto a este. Sí, sí, pero ese es más bien para pedir... Ajá, para lo que hablamos. Entonces, guárdalo, a ver. Y te lo dejo a ti de tus manos, güey. Pues mira, yo voy a hacer lo que sea con los cómics. No. Oye, si es pluma, güey. Si es pluma. It's a no-no. A ver, no la he visto, güey. En lugar con los cómics. Oh. Señores, representa tanto para nosotros, güey. Si sí está bien escrito, güey. No mames. Si sí está bien escrito. Es lo que yo tenía miedo, así que salieron la letra mal. Mira tú primero, güey. Güey, quiero saber a qué huele la Capilla Sixtina, cabrón. No huele a nada, güey. Huélela. Huele a nada, güey. Huele mejor que la, no. Pues huele a metal, no a sé. Metal, wey, a metal, güey. Y atrás que es forroda, güey. Atrás, sí, güey. Yo sé, nadie lo había mostrado en ningún canal, güey. Sí. Tiene para colgar. Enséñasela. Es para que lo cuelgues de una mejor manera y que no resbale, güey. Ajá. Por si recibe un golpe tu pared. Y che, no. Ay, no me no la mames. Creo, güey. No mames. Güey. Cabrón, pues tú tenías que ser, güey, el que abriera esta mierda, güey. Este premio, güey. Es que, bueno, yo le digo así como de cariño, güey. No, sí. Güey, no. Por pasar, for passing, ¿no? Eso sí viene en inglés. Ajá, para por pasar los 100,000 suscriptores. Los 100,000 suscriptores. Presente YouTube. Tu casa Baviera, güey. For passing 100 subscribers. Ahorita yo creo que amerita unas fotos ya con la placa. Sí. Tú una, yo una sí, y los sí. Dos juntos. Sí. Y pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Y un video para la cabaña del descloche también. Sí, también hoy mismo. Déjalo, es Harry, no lo hago. Sí, a ver, vamos a meterla en la bolsa de... Bueno, y si vendrá en plata esta madre, güey. ¿O es baño de plata? Sí, es plata, güey. Es baño, es como... Antes era plata completamente y ahora es chapado en plata, por así decirlo, güey. Trae como un espejo, güey, no sé qué madre. Sí, güey, sí, se ve reflejado en el logo de YouTube, güey. Mira ahí por si lo quieres introducir. Sí. Bueno, ah, y acá bueno, es la cartita, güey. Ya bueno, le iba a mojar, güey, iba a mojar la cartita, güey. Bueno, por eso te lo paso para que lo... Sí, güey. Mira, te paso este. Ok. Ah, esta es la silica. Ok, y lo demás lo dejaste allá, perfecto. Y yo creo que antes de guardarlo en su plástico, tomamos nuestras fotos y el video de la cabaña. Sí. Y ahí te va. Se me acaba de ocurrir algo muy padre. Pues dar un mensaje, ¿verdad? Dar un mensaje de que ustedes han sido siempre nuestro motor. Y pues realmente esto no tendría sentido. Este es un premio a ustedes, a los suscriptores. A fin sí, de cuentas es un premio. Y no negaremos que a nosotros. A ustedes. Y que a ustedes, obviamente, pero que a nosotros es reconfortante, güey. Sí. Es rehabilitante, güey. ¿Para ti qué ha sido YouTube? Digo algo sinceramente, güey, en cámaras.
es la segunda cosa más importante que ahora, en este punto de mi vida, tengo, güey. Sí. La primera es una persona y ella lo sabe, pero necesitaba escuchar una noticia como la que escuché hace unos días que iba a llegar y me llena de ánimos para seguir echándole ganas ante todo, güey. Para mí YouTube es un reto, cabrón. Esto no lo compra el dinero. No lo puedes comprar, es lo chido que esta empresa no se presta a que lo compres. ¿Por qué? Porque le tienes que mandar un código de cuál es tu canal. ¿Verdad? Claro. O sea, no le puedes decir, ah, güey, yo mándame hacer una para mi cuarto. No, es que no se puede. O sea, puedes pedir un Oscar y aunque no hayas ganado un Oscar, se puede pedir, pero es. Es ridículo, ¿no? Hasta te. Ajá. ¿Para qué quieres? O sea, tener un. Eres un Frankie Rivers, ¿no? Como el de la serie de la toalla. Mucho egolatría. No, la onda es gánatelo. Gánatelo y pues bueno, creo que YouTube creo que ha sido mucho para nosotros. Para nosotros, YouTube. Para todos nosotros, entonces, amigos. Vean, Esther, güey. Neta, güey, gracias, güey, por estar aquí conmigo y contigo, güey. Compartiendo este momento de intimidad de compas, güey. Es que es algo que nos ganamos. De que tú te puedas tomar una cervecita y yo me pueda tomar un té, güey. Y que no pase nada, güey. Y que simplemente disfrutemos esto. Según el video iba a durar 8 minutos. Es que es emotivo, güey. Sí, es emotivo, güey. No, para nosotros, YouTube, ahora, ¿qué ha sido para nosotros nuestro canal, cabrón? Sí, no, un YouTube como empresa pues ha sido, híjole. Pero ahora nuestro canal, no mames, es que cuánta gente no conocimos. ¿Cuánta gente y lugares? ¿Por cuántos lugares, comentarios cabrón, no hemos pasado y tenido una piel de curtida, de bien curtida? Porque hay un chingo de buenos y de malos. Y de malos, güey. Y a veces son tantos buenos, pero uno malo puede mermar tantito y ya ahorita que ya estamos curtidísimos, que nos vamos a rostizar literalmente. Vamos a hacer un roast, ¿no? Sí, pues no es. Lo siento por los invitados, sí, ¿no? A ver si aguantan un poco de palabras un poco ofensivas, amigos. Y ya más o menos se imaginan lo que nos vamos a decir entre nosotros. Entonces, yo creo que sin nada más que decir, despedir este video con un agradecimiento, sí, a ustedes, porque por ustedes estamos aquí, güey. Sí. Y son metas. A fin de cuentas son metas. Y lo que me gusta de YouTube, que no tiene límites, porque de aquí la siguiente meta es muy lejos. Sí. El botón de. Sí, pero se puede lograr. No hay nada en esta vida que no se solucione. Cuando empezamos Casa Baviera en canal de YouTube, ¿recuerdas que ni siquiera lo hacíamos por llegar a 100 mil? Es más, yo creo que para nosotros hubiera sido. Y de repente estamos aquí. Ajá, aunque como dices, ya cuando agarró forma el canal. Dijiste, uno le echa cabrón, ganas. A lo mejor dices como que sí, o sea. Igual y sí se puede, güey. Y llegó y ahorita estamos aquí. Sí. Nada más y nada menos. Es que sí, cabrón. Está, no manches, güey, está bien cabrón. Y fíjate, tú tenías ganas de celebrar con una chef, pero dijiste, me aguanto, o sea. Es tan importante el evento que dijiste. Pasaste por mí porque tú sabes la manera en la cual estoy ahorita viviendo, sí, la vida, güey. Sí, y ahorita que me hayas hecho ese paro, güey, y que hayas aceptado que yo llegara aquí con literalmente un té y que tú te eches tu cheve, para mí la celebración no es tomar, güey. La celebración es esto, güey. Y lo disfruté como nunca. Creo que nunca me había sentido tan feliz desde hace unos cuantos semanas, días, tal vez. Antes venía como en un cuadrito y ahora no, es de metal, güey, sí, enteramente. Híjole. Pues ahorita unas fotitos, un video más y a la cabaña del descloche también cabaña. Para es más, le seguimos ahí platicando. Claro que sí. Para que vean la siguiente parte, para que sean diferentes los videos. Entonces yo creo que sin nada más que decir, no me llamen más de Ciudad de México porque me tienen harto. Ah, a mí también es. Ya spam, sabes, la chingada. Es parte de la vida, güey. No, hombre, mi querido amigo, aunque sea con sin té nada más o café, que no decir, sé qué traes, güey. Prost. Prost y dale like. 1,000 likes. Mínimo. Es más, ahí te va. Vamos a hacer algo antes de que se acabe esto. Vamos a crear, güey, el tag del VirTuber. Okay. Invitar a todos los canales cerveceros, etiquetarlos. Voy a pensar bien junto contigo las preguntas para que se vaya haciendo una cadena del tag del VirTuber.
Sí, los que nos dedicamos a reseñar cervezas. Porque últimamente hay gente... Tu carnal, ustedes hicieron el del tag de cervecero. Claro. Y llegó hasta España, güey. Sí, güey. Hasta España llegó. Y te digo algo. Que por cierto, no se los he respondido, no por culero. No, claro. Por falta de chance. Sí, yo pero el tag VirTuber que se ha enfocado no a puro YouTube, de los que nomás creamos. Hacen videos de cerveza. Nada más. Y hay gente que por ahí he sabido que es muy cotizada. Y que, pero que creen que pues esta plaquita es la primera, entonces yo creo que lejos de cotizarnos, lejos de pelearnos, seamos amigos, llegamos al tag. Va a estar del chido. VirTuber, ¿qué te parece? Ahorita se me acaba de ocurrir el tag, porque VirTuber sí es como los gamers, somos los gamers, pero de la cerveza. Exactamente. Este difícil trabajo que es catar cerveza. Catar cerveza. Yo con nuestro hígado dirá, sí, güey, tú estás alegre, pero ¿cuánto nos costó? Sí, costó riñones, sí, hígado. Costó mucho que... Todo. Todo, güey. Entonces, ahorita es mejor el catador de test y tratar de arreglar las cosas, güey. Solo quiero eso, entonces, y solo quiero que ustedes lo entiendan y que, güey, felicitaciones, ese es el video de hoy. Nuestro Charlie Sheen eres, Burtito. Y así será, güey. Entonces, yo creo que si nada más... ¿Tú lo ubicas quién es, güey? Charlie Sheen. Charlie Sheen, el güey. De Two and a Half Men. El... Two and a Half Men. El vato que ya hasta el final lo corrieron de la serie porque en la vida real sí llegaba bien. Ah, sí, güey. Que tiene un video con Lil Pump. Sí, sí, hasta sí. Le hicieron un roast, güey. Sí, porque... ¿Ese güey tiene su roast? Sí, sí, sí. Y con puras personalidades. Ya considero quién es el que dices tú. Entonces, bueno, amigos... agradecerles, vamos a grabar, vamos a tomar fotos porque amerita una foto cada quien y juntos sí. Y a subirse a Instagram y a Facebook y a donde queramos. Y hasta esta hojita enmarcarla porque si sí viene firmada. Claro, claro, esa hojita yo vale. Creo que ahorita un foldercito nos compramos y ya. Sí. porque ahorita de repente ahí se me cayó mi té. Entonces, no va a pasar, es un ejemplo. Pero sin nada más que decir, mis queridos amigos. Prost, cara. Prost. Y los vemos en la cabaña del descloche ahorita. Quedó bien vergas, güey. No mames, güey. Sí, ¿qué te dije, güey?